Brindemos nuevamente otro fuerte aplauso a este joven talento. Invitamos amablemente a nuestras autoridades, favor de pasar. En estos momentos se realizará la entrega de reconocimientos por parte de la Comisión Estatal de Jubilados y Pensionados del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Recibe reconocimiento por su respeto a nuestros derechos laborales, no obstante que somos jubilados del trabajo, mas no de la vida. Al ciudadano Eliacín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, agradeciendo su respeto y compromiso a los derechos y garantías laborales, en razón de ser un sector vulnerable, jubilados de la vida, mas no del trabajo. En estos momentos recibe reconocimiento el ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Recibe reconocimiento la presidenta del sistema DIF Morelos, la ciudadana Natalia Resende Moreira. En estos momentos se lleva a cabo la fotografía oficial. Rey Soberano de Morelos y a nuestras autoridades, favor de tomar sus lugares en primera fila para poder continuar con nuestro programa. Rebo, no me digas que...
demos nuevamente otro fuerte aplauso a estos jóvenes talentos del estado de Morelos. Para continuar con este programa, recibamos con un fuerte aplauso al ballet de la Escuela Secundaria Técnica número 23 con la danza Mosaico del Estado de Guerrero.